Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche nos sentimos muy contentos con la celebración de los 12 años de este programa y aquí estamos para llevarle la segunda parte de esta celebración. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Mónica. La verdad es que tenemos que dar las gracias a todos los que participaron en esta celebración. Yadna, magistral como siempre. Un saludo muy especial para ti, Yadna, que va unido a un agradecimiento con mucho cariño. También esta noche quiero agradecer al arquitecto César Iván Ferris y a Freddy Ginebra, mentes luminosas de nuestra sociedad, que como siempre engalanan a donde quiera que van. Y ni hablar de los artistas. Víctor, pionero en su género de la bachata romántica. Víctor Taveras con su piano. Y mi amigo el tenor Pedro Pablo Reyes, que cuando cantó Una Primavera para el Mundo, retumbó en el estudio. Bueno, pero el equipo del canal no se quedó atrás. Esos técnicos y todo el personal maravilloso, queremos darle las gracias a Carolina García, directora de producción. Asistentes de producción, Glenny Santos, Ana Celia Castillo, Rigoberto Vázquez. Postproducción, Miguel Gómez, Tommy Félix, Elvin Lara, Daniel Caraballo, Alejandro Medina. Director de piso, César Acosta. Director de cámara, Joaquín Jiménez, Ismael Martínez. Camarógrafos, Guillermo Rodríguez, Rubén Disla, Julio Disla. Gerente técnico, José Santos. Asistente técnico, Javinson Montero, Elvis Tejeda, Disinsky Madera. Luminotécnico, Mariano Santos, Wilfredo Robinson. Y en informática, Carlos Valenzuela. Bueno, la verdad es que fue mucha la gente que trabajó en este evento y en este canal. Por supuesto, también dar las gracias a Dani Pérez, nuestro administrador, que no se nos puede quedar. Y mencionar a Patricia de Marchena, porque la verdad es que ese buffet que preparó de bocadillos estaba sabrosísimo y se esmeró en preparar esa mesa de quesos San Juan, que no sabía que tenía tanta variedad. ¿Y qué podemos hablar de Viticuer Arte? Como siempre, el mejor decorador y arreglista floral de todos. Ahora, vamos a recordar algunos momentitos de la presentación de don Freddy Ginebra y don César Iván Ferris. Adelante, Joaquín. La fiesta. Yo no podía faltar por nada del mundo de estar aquí con Mónica hoy, porque yo soy un presidente de su fan club. Benigno lo sabe. Y yo, pues, soy uno fanático suyo. Cada vez que ella me invita, pues digo que sí. Es una mujer clara, definida, que piensa seriamente y que tiene que aportar a la sociedad dominicana y lo hace constantemente cada domingo. Para mí es un verdadero honor estar no solamente con ella, sino con todos ustedes, que son gente linda, que han venido a apoyarla. Así que 12 años, ese número me suena raro, pero bueno, me recuerda como algo, no sé. Pero 12 años no es nada, Mónica. Pasa al 13 pronto. Y yo espero que estos 12 se multipliquen y que Benigno tenga la paciencia de verla cada día más bella frente a los televidentes. Porque, oye, yo acabo de ver a la mamá de Mónica. Señora, la mamá de Mónica es un escándalo. La mamá de Mónica es un escándalo. Es tan linda como la hija. O más. Y eso, Benigno, prepárate. Mira lo que te espera. Señores, gracias Mónica por traerme aquí hoy. Gracias, Yadna. Prometo nunca más confundirte. Yo te confundo cada vez que te veo. Yo pensé que tú eras otra gente. Pero bueno, gracias y celebremos hoy hasta el amanecer. Este canal no cierra. Mónica, me voy a sentar ahí para que. Yo le dije a ella que ensayara. Cuando yo vine muy temprano, perdón, ya me voy. Cuando yo vine muy temprano, le dije, Mónica, aquí no se ensayan los tragos, porque ponían todo, flores y eso. Yo no veía como ningún mesero. Y sacaron una bandejita con una copa de vino. Y yo, estamos mejorando. Señores, vamos a celebrar esto, porque hay que celebrar estos 12 años en forma. Gracias. Mónica ha sido una persona por mucho más de 12 años extraordinaria. Mónica fue una estudiante sensacional, estudiante de arquitectura, como fue posteriormente sensacional también como profesional. Para nosotros ha sido realmente una gran satisfacción tener a una persona como Mónica con nosotros en la cátedra en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Pero
nosotros tenemos una relación muy cercana, realmente, familiar. La madre de Mónica es Estrella, es compañera de mi esposa toda la vida, de colegios. O sea que yo me siento parte de la familia tuya, Mónica, realmente. Y para mí, Mónica me ha llenado siempre de orgullo y de satisfacción. Porque Mónica es como una especie de gran brillante, llena de facetas maravillosas, y en cada una de ellas se ha destacado de manera impecable. Has sido periodista por vocación, como por vocación también has sido una gran arquitecta. Cuando Mónica comenzó a trabajar y creó esa gran revista del periódico hoy, Ritmo Social, ella sentó las bases para hacer un verdadero periodismo social. Y hay algo importante, y a mí me gustaría hoy, no importa lo que suceda a continuación, decirlo. Mónica, a través de ese periódico, se ocupó fundamentalmente de la sociedad dominicana. Mónica, tú has hecho un gran trabajo como periodista y lo has hecho fundamentalmente en la educación. Has educado donde quiera tú has estado y has educado fundamentalmente en este programa de televisión que hoy cumple 12 años. 12 años que serán muchos más, pero en estos 12 años tú has educado ampliamente a todo el pueblo dominicano que te escucha, te ve, y eso es una gran cosa, porque lo que está viendo es una hermosísima imagen de una mujer dominicana que ha sabido ser bella por fuera y ha sabido ser bella por dentro también, porque estás llena de valores, Mónica. Y tú mereces ser felicitada, porque tu programa ha servido para que la población pueda realmente enterarse y formarse en todos los aspectos de una sociedad moderna en el mundo de hoy, en este tiempo denominado tiempo posmoderno. Aunque permito también decirte que tú no eres posmoderna, tú sigues siendo clásica. Eres una muchacha de valores clásicos en tu belleza y en tus valores son humanistas. Te has destacado siempre verdaderamente por hacer resaltar los buenos valores de la humanidad. Tu programa ha tenido siempre como centro la persona humana y por eso te felicitamos esta noche. Podemos seguir diciendo cosas muy hermosas. Y de hecho, yo quisiera decirlas, pero en definitiva hay que darle también la oportunidad a los demás. Solamente pedir esta noche para ti una bendición especial unido a todo este público que esta noche te acompaña en esta celebración. Una bendición de Dios para ti, para tu programa y para todo el pueblo dominicano. Un país como el nuestro que está caminando, a pesar de los pesares, cada día más hacia un futuro mejor. Porque la República Dominicana es uno de los mejores países de América y del mundo. Porque este pueblo está constituido por personas que realmente están dando lo mejor de sí mismo para un presente y un futuro mejor. Éxitos en todo lo que tú emprendas, tú te lo mereces y se lo merece también nuestro país. Muchas gracias. We'll be right back.
No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. 2011, 100 carros. 2012, 50 jipetas y 100 carros. Y ahora... Quiero una jipeta para mi mamá. De las 50 te van a rifar. Una jipeta, Chevrolet Trax. ¿Y dónde compramos los boletos? Compra tus boletos en cualquier establecimiento de Leitza, tu única loto por solo 200 pesos. Y en todas las sucursales de Win Telecom, recibe un boleto gratis al activar cualquiera de los servicios de televisión, internet y teléfono. Y si ya eres cliente Win, recibe un 10% de descuento en la compra de cada boleto. Solo 200 pesos, son 50 jipetas, impuesto incluido. Para mayor información, llama al 809-200-3000. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Me llevo ese. Bueno, vamos a regresar. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Es celebrar con una amiga, celebrar con alguien que uno ha compartido un momento intenso, momentos propios. Es que este aniversario de Entre Puntos ha sido maravilloso, ha sido espectacular, ha sido extraordinario. Entre Puntos es un programa privilegiado, importantísimo en la sociedad dominicana. Entre Puntos ha enseñado, ha ayudado y ha despertado mucha conciencia. Hace falta el cuestionamiento. Todo el una tiempo. Una reflexión que lleve al cuestionamiento.
qué sé yo, se podría pensar en Mónica Gutiérrez teniendo credibilidad, teniendo tanto interés por todo lo atinente a la parte social, política y económica de nuestro país, de verte incursionar en la política. O sea, Mónica Gutiérrez, diputada. Bueno, la verdad es que a mí sí me gusta muchísimo la política y los temas sociales, porque me apasiona. Desde muy pequeña me apasionó, incluso en la arquitectura, el urbanismo, siempre los temas sociales. Pero prefiero la política desde el lado del analista político, no del protagonista político, porque sabemos que en nuestro mundo, quizás dentro de 50 años sea distinto, pero los políticos siempre terminan parcializándose la mayoría. Hay algunos amigos políticos por aquí que aprecio mucho y no vamos a decir justamente son de los mejores, pero creo que del lado de analista prefiero verme. ¿Cuál es tu programa de extranjero favorito? Bueno, mira, Yanna, a mí la verdad es que me encanta CNN en español. Es mi programación preferida y hasta cuando voy al dentista me encanta que me lo ponen. Me encanta Cala, me encanta El Dinero, me encanta Oppenheimer, me gusta muchísimo Aristegui, pero también hay otros muy buenos. La televisión, no solamente la internacional, la nacional también está mejorando cada día y podemos ver en nuestros programas de televisión local programas excelentes. Ya no tenemos. ¿Cuál es tu programa favorito de la televisión nacional? Bueno, el de la televisión nacional, quiero que atiendan todos, definitivamente con Yanna. ¡Yeah! Me encanta tu espontaneidad. Sin contradicción. ¡Esa! ¡Mónica 2016! ¡Sí! Gracias, cariño. Venga, con este aplauso reconocer tus primeros 12 años. Mónica, ¿cuál es una de las cualidades que mejor te define? Bueno, creo que de las cosas que más disfruto es ayudar a que la gente se cuestione para saber lo que quiere y lo que debe hacer. Creo que esto es ayudar a la gente porque, como he dicho en otras ocasiones, solo el que es reflexivo y se cuestiona sabe lo que quiere y hacia dónde va. Si lo vemos así, entonces las cualidades podrían ser reflexiva y solidaria. Ven, que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás. Ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy, en la tierra entera, una primavera puede florecer. Deja que el viento se encienda con tu rubor. Pinta el mundo con su color y cantemos a un nuevo sol. Vendrá. Dar
Bravo, muchísimas gracias a Pedro Pablo Reyes, excelente tenor dominicano, y que se sienta la respuesta del público que se ha manifestado en todo momento, Pedro Pablo, compañero de la Universidad de Mónica, ¿verdad? Qué bien, ¿eh? Cómo se mantiene la amistad, arquitectos los dos, y qué bueno, tienes un talento extraordinario, qué bueno que formas parte de esta reunión tan particular en esta noche. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Yo felicito a Mónica en estos 12 años. Porque sé de su perseverancia y su entusiasmo cada día de entregarles a ustedes lo mejor de sí misma y de sus invitados. El amor, el cariño que aquí se siente hacia Mónica Gutiérrez Fiallo y su programa Entre Puntos se ha dejado ver con las expresiones tan espontáneas, tan sinceras de tanta gente que ha pasado por aquí. Espectacular, maravillosa, tal como merece Mónica Gutiérrez, quien es para mí una gran amiga y sobre todo un ejemplo de mujer. Aquí dos grandes amigos de Mónica y dos grandes cómplices que van a cerrar esta parte coloquial que ha sido tan importante. Quiero pedirles que nos acompañen, mi queridísimo Ricky Novoa, Ricardo Novoa y al doctor Alberto Santana. Venga por aquí a compartir sus testimonios sobre estos primeros 12 años y sus participaciones en Entre Puntos. Que decir ya. Bueno, realmente yo nunca me sentí un invitado en este programa porque nuestra sangre, ¿verdad?, está muy unida, ¿verdad?
Se han hablado cosas muy bonitas de ti, valores sobre todo y capacidades en diferentes áreas. Indudablemente que has sido una persona muy talentosa, pero hay algo que la familia, ¿no?, tiene un denominador común en estas cosas, porque con más de 30 años en los medios de comunicación hemos visto pasar muchas gentes capacitadas, muchas gentes talentosas, muchas gentes con un alto sentido del análisis, acuciosas, gentes con un gran sentido mercadológico que han hecho mucho dinero en los medios de comunicación, pero para nosotros, tus familiares, lo más importante es lo que tú has podido dar en este tiempo, que es algo que nos enseñaron desde pequeños a no ser los lauros que verdaderamente tenemos que seguir. No son los valores que realmente y las capacidades que nos interesan para uno clasificar un ser humano y un amigo, ¿verdad? Un allegado a nuestra familia. Yo creo que lo más importante para nosotros, y creo que no me equivoco, es con la dignidad que tú has manejado el micrófono y has manejado tus programas en diferentes áreas, en diferentes programas a través de tu carrera. Yo creo que ese es el valor principal de tu familia, desde nuestros abuelos, ¿verdad? Desde nuestras madres, la dignidad con que lo has hecho. Porque también los medios están un poco minados, y verte a ti actuar de esta forma y con esta formación nos llena de orgullo. Realmente eso quiero decirlo en nombre de todos nosotros que llevamos tu sangre, con mucho orgullo lo digo. Y en cuanto a lo que fue una, porque participé varias veces en tu programa, en diferentes temas y demás, tú me pusiste en un aprieto muy grande frente a mis hijas. Yo tengo 7 nietos ya y apenas wow. Cumplí 45 años. Y hijas de 38 años, de 35 años, de 30 años. La última para Cassandra, ¿verdad? Y me la pusiste en un momento a evaluarme. Yo nunca había vivido eso en un medio de comunicación, ¿no? Y dijeron belleza. Y en un programa, espérate, en un programa de tanta credibilidad como el tuyo, ¿no? Y yo me sentí, o sea, para mí fue una sensación muy dura porque yo había pasado 3 días de parranda. Y ya tú sabes, esa hija mía tan celosa, ¿verdad? Un sentido de eso. O sea, mujeres hechas y derechas, con familia, con hijos. Y yo sudaba frío. Cuando tú le dijiste, ¿qué tú puedes evaluar de ese señor? Un hombre que tenía como 2 días pendiente en una bohemia y una cantadera y una cosa. Pero Vitico no andaba. Y la verdad, no, Vitico fue una de las inspiraciones. Ah, bueno. Y de verdad que me sentí, mira, pero como tú señalas muy bien, Mónica. Hablaron belleza. Fueron muy diplomáticas, fueron muy, ¿verdad? Entendieron el mensaje del medio y me llevaron muy, muy suave. Pero realmente te felicito y nos sentimos como familia realmente muy orgullosos de ti por esa dignidad. Que en este país yo creo que si se actuara en los medios de comunicación con ese sentido digno, las cosas fueran muy diferentes. Así que felicidades. Gracias, Vicky. ¿Y en qué concepto tienes la amistad? La amistad es el regalo más valioso que nos dan Dios y la naturaleza. Exalta el amor, la compasión, y a través de ella aprendemos a conocer y a valorar a todos los que nos rodean. Si no hubieras nacido en la República Dominicana, ¿dónde te hubiera gustado nacer? Precisamente en la República Dominicana. Amo demasiado mi país y creo que todos debemos poner un granito de arena para que este país siga desarrollándose y superándose. Buenas noches. Para mí es un gran orgullo, un placer estar aquí celebrando estos 12 años contigo, Mónica. Entre puntos, una muchacha que cuando uno ve el programa ve lo bello que es el programa, lo bello que es Mónica, pero no solamente lo bello que es el programa, sino lo educativo,
lo que ella muestra y lo que da aquí al pueblo dominicano. Y este programa Entre Puntos, que cumple 12 años hoy, no es solamente Entre Puntos. Entre esos puntos, Mónica también hizo otro programa, uno que se llamaba Mónica en 5 días, en el cual yo estuve muy orgulloso porque ella me eligió a mí, a mi esposa Lili, de participar en la producción. Y tenemos una sección los miércoles de prevención y salud. Y la osadía que tenía Mónica, ese afán de llevar la educación, nos llevó a nosotros y a mí y a ella a ir a hospitales, a clínicas, entrar a quirófanos, entrevistar a diferentes médicos de diferentes especialidades, con ese afán que siempre tiene ella de enseñar, de educar y llevar una fortaleza al pueblo dominicano. O sea que es muy merecido este homenaje y este aniversario de 12 años que le estamos haciendo a Mónica. Y así como dijo, como dice la canción Una Primavera para el Mundo, que interpretó nuestro querido tenor Pedro Pablo Reyes, Mónica no solamente la fan, sino hay que darle la mano, hay que dar amor y seguir, Mónica. Muchas felicidades. Gracias, Albertito. Gracias a Ricky, gracias al doctor Alberto Santana por las palabras que acaban de compartir con todos nosotros. Y yo creo que no hay mejor forma de despedir nuestro parlamento que esta que ha dicho el doctor. Una vez me preguntaron qué yo entendía que era lo más importante que había hecho en mi vida. Me chocó, me lo pensé. Y no titubeé en decir que persistir en todo. Es lo que tú has hecho. Y ya sabes que el compromiso que tienes llegando hasta aquí es el de seguir y seguir. Sí, señor, entre puntos. Muchos años más. Felicidades, querida Mónica. Muchas bendiciones. Y por supuesto, por muy trillada que es la expresión, no deja de tener validez cuando se trata de ti. Cerramos con broche de oro. Y Víctor, venga, buenas noches. Brindis a seguir celebrando y disfrutando. Gracias. Bueno, esta sí que te enamoró, te sirvió para enamorarte. Si supieras cómo te quiero, jamás pensarías que yo nada malo haría, porque las cosas que nacen del corazón tienen su nombre y le llaman amor. Mira, muchacha, ven conmigo, vamos a hacer el camino por donde andan los amantes. Y mira, ven a no perder ni un instante, porque el tiempo es enemigo de la gente que se quiere de verdad. Y yo no te prometo el cielo, te prometo una casita chiquita y bonita, con paredes en colores, con cupidos, mi amor, y quizás alguna flor. Yo no te prometo nada que no te pudiera dar. ¿A qué le temes? Bueno, a la soledad, creo, pues. La compañía de la gente nos da fuerzas, esperanza para seguir este camino de la vida. Los seres humanos somos como eslabones de cadenas. Solos no podemos hacer nada. Los momentos de soledad y reflexión son apreciados en la medida que podemos volver hacia grupos humanos y compartir con ellos. ¿Qué es lo que más te satisface al realizar Entre Puntos? Sin lugar a dudas diría que informar,
reflexionar, despejar dudas sobre problemas sociales que a todos nos atañen, pero no podría dejar de mencionar que disfruto muchísimo edificándome sobre diferentes temas. Me gusta la investigación. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. 2011, 100 carros. 2012, 50 jipetas y 100 carros. Y ahora... Quiero una jipeta para mi mamá. De las 50 te van a rifar. Una jipeta, Chevrolet Sax. ¿Y dónde compramos los boletos? Compra tus boletos en cualquier establecimiento de Leitza. Tu única loto por solo 200 pesos. Y en todas las sucursales de Win Telecom, recibe un boleto gratis al activar cualquiera de los servicios de televisión, internet y teléfono. Y si ya eres cliente Win, recibe un 10% de descuento en la compra de cada boleto. Solo 200 pesos. Son 50 jipetas. Impuesto incluido. Para mayor información, llama al 809-200-3000. Los más sabrosos y bellos buffets se preparan con los quesos San Juan, fabricados desde 1960. Con los quesos frescos y maduros como mozzarella, queso ricota, queso de hojas, cheddar, danés, gouda, Adam, Saint Paulin, queso de freír y por supuesto el mejor y tradicional queso crema San Juan. Thank you.
Amigos, y ya llegamos al final de este programa. Bueno, este 12º aniversario ha llegado hasta aquí, pero el año que viene vendremos con el 13, con el 14, con el 15, los sucesivos años. Y para terminar, le ofrecemos para la semana que viene, ese próximo domingo, a nuestro horario acostumbrado, esos temas que a ustedes les gustan, que le hacen pensar, reflexionar sobre lo que pasa en nuestro medio, en el mundo y en usted mismo. Esos temas que nos hacen conocernos mejor a nosotros mismos. Los invito a que sigan retroalimentándonos con esos temas que prefieren y que nos escriban a nuestro Facebook o a nuestro email entrepuntos2004@yahoo.com. Hasta la próxima semana.